Muy buenos días, estamos en DGSTV TV Aprendiendo. Estamos aquí en su programa Échale un Ojo a la Cultura. Hoy es martes 12 de abril 2016. Como siempre, saludando con muchísimo gusto. Mi nombre es Alberto Ábrego de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Y para variar, tenemos un programa muy especial. Siempre se ha dicho que dentro de la educación hay un triángulo que es muy importante, que es obviamente el alumno, los maestros y, por supuesto, no puede faltar el trabajo de los padres desde casa. Pero hoy secuestramos a esos padres y los tenemos aquí. Ellos son de Escuela para Padres, vienen a trabajar conjuntamente con los alumnos. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Si te gusta la cultura, échale un ojo a esto. Encontramos a dos amigas, Rosa y Constancia. Ay, amiga, no sé qué hacer. Rosa, Rosa, lo mejor sería decirles a tus jefes, ellos lo entenderán. Ay, pero no sé si lo tomarán de buena manera. Ay, Rosa, no manches, tú siempre tan indecisa, solo hazlo y si no funciona, pues ya qué, escápate de tu casa o no sé, somos adolescentes, hazle un capricho a tus jefes, ellos tendrán que aceptarlo. Ay, tienes razón, haré eso. Me alegra tener buenas amiguis como tú, siempre dando buenos consejos. Después de despedirse de su amiga, Rosa llega a su casa. Sus padres se encuentran listos para comer, y es el momento en el que decide contarle su secreto. Papis, tengo que decirles algo. ¿Qué ocurre, hija? Estás embarazada, ¿verdad? Ya decía yo, esas amistades. ¿Qué hice yo para merecer esto? No, papá, ¿en qué cosas piensas? ¿Tú qué crees que soy? Ya, hija, cuéntanos. No le hagas caso a tu padre. Es que... Oye, es que... Estás embarazada, ¿verdad? Tú cállate. Yo no te eduqué así. ¿Por qué a mí? No, papá. Lo que pasa es que... Tengo un enamorado. Mira, hija. Lo entendemos porque es la edad en que pasan estas cosas. Pero primero tendrías que presentárnoslo, ¿ok? Claro que sí. Gracias por entenderlo, mami. En la tarde del día siguiente, Rosa y Pancho caminan rumbo a la casa de ella. Pancho se va desganando de enfrentar a todos los futuros suegros, pero ella prácticamente lo lleva a rastas. Bueno, verás, Pancho. Brian, mi Rosy, Brian. Bueno, Brian. Mira, para que mis papás te acepten, primero tendrás que presentarte con ellos. ¡Chale, mi Rosita! ¿Por qué me haces esas sacadas de ondas tan profundas? Es que es la única manera de que te acepten, y pues no podría ser otra cosa. Ah, está bueno, mi Rosy, pero chale, nomás lo voy a hacer porque tú me recaes bien chido, neta, ¿eh? Justo cuando están a punto de entrar a la casa de Rosa, ella lo detiene. Le da un beso y hace las últimas recomendaciones. Acuérdate de causar una buena impresión, Francisco. Brian, baby. Ya tú sabes, mi Rosy. Hola, papi, mami. Él es mi Panchi. Digo, él es Brian Francisco. Mucho gusto. Así que tú eres el famoso Brian Francisco. Ah, oui, oui, suegra. Sorry. Ah, oui, oui, señora suegra. Buenas tardes, joven. ¿Qué hubo, queridito segurito? Digo, ¿qué hubo, señor suegrito? Pero bueno, Brian, siéntate para poder platicar. Claro que sí, mi respetable señora. Bueno, y Francisco, ¿tú estudias o trabajas? Pues la neta soy nini. Me sacaron del Colbach por reprobar teatro, ¿usted cree? Nomás por no entregar una obra ahí toda rara. Y pues usted sabe, lo mío no es trabajar.
Aquí entre nos creo que algún día conoceré un productor y que me haga cantante acá bien chido como el Alejandro Fernández. Te quiero, lo digo como un lamento. ¿Sí o no me parezco? Ay, sí se parece un montón. Bueno, yo creo que ya escuché demasiado. Joven Francisco, ¿se puede ir retirando? Pero mujer, si el muchacho me cayó re bien. Sí, pero ni siquiera estudia. ¿Qué le podría dar este joven a mi hija? Oigan, ya me voy porque ya vi que aquí no me aceptan, chale. Pero creo que antes de irme, debí decirle que mi tío es Carlitos. Cámaras. ¿Carlitos? ¿Y ese qué? Ni siquiera sé quién es ese tal Carlitos. Chale, doña. Usted no conoce a nadie, la neta. Adiós, mi Rosy. Hasta nunca. ¡Ay, mamá! ¡Tú arruinas todo! Ay, hija, ese muchacho no te convenía. Además, me anda hablando de un tal Carlitos que ni conozco. ¡Ay, mamá! ¿No conoces a Carlos Slim? Él es su sobrino, Brian Francisco Slim. ¡Ay, pues por qué crees que siempre andaba bien vestida! Él me compraba de todo. Creí que tú le comprabas esa ropa a tu hija. No me veas a mí ahora. Tú dejaste ir al millonario, no fue mi culpa. Ya decía yo, porque estaba muy contenta con ese Brian. ¿Brian? ¿Ya se habrá ido? ¡Brian! ¡Briancito! ¡Chale! ¡Mi mina de oro! ¡Se ha ido! Gracias. Bueno, pues ya escuchamos aquí una lectura en atril. Y vamos a invitar a que pase todo el equipo, por favor, para dar inicio con esto. Nos juntamos. ¿Me pueden apoyar quitando los atriles, por favor? Ya lo que sigue no es leído. Pásense por acá los muchachos. Muchas gracias. Escuela para Padres de la Escuela Secundaria Técnica 6 y a los culpables de la Escuela para Padres, ¿verdad? De la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. Pues este es un trabajo que se le llama lectura dramatizada o lectura en atril, y que pues los papás participantes en este taller de Escuela para Padres, que atinadamente dirige la maestra Estela González Quintero, pues tuvieron a bien compartir el día de hoy con nosotros. Es una adaptación de una historia original, por ahí me pasan el dato, por favor. El título de Jesús Albertini, digo, porque es importante dar los créditos, una adaptación que se hizo ya viendo pues la calidad de nuestros actores. Y para empezar esta plática vamos a proceder a presentar al equipo. Empezamos con las guapas entrevistadoras. Mi nombre es Paola. Mi nombre es Geraldi. Ahora los feos, ni modo. Yo soy Eduardo. Yo soy Andrés. Bueno, pues todos ellos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Y vamos por los otros alumnos, por los de la maestra Estelita, ¿verdad? Los participantes del taller de escuela para padres. Y empezamos por allá con las mamás. Virginia González. Tengo una hija que de tercer año. Por favor. Mónica Hernández, y también tengo una hija ya en tercer año. Buenos días, mi nombre es Edgar López y tengo una niña en tercero. Mi nombre es María Teresa Cabrera, también mi hija está en tercero. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro Luna, y también con una niña en tercero. Yo no me había percatado que son papás de niñas todos. Sí, pura niña. Bueno, pues bien, muchas gracias por estar aquí. Y sobre este ejercicio de lectura en atril, ¿quién de ustedes va a empezar a platicar con los papás, muchachos? A ver, Eduardo. Buenos días. Les haré unas preguntas y bueno, no sé quién quiere empezar a responderlas, o bueno, para todos. ¿Qué hacen en una situación si les toca interpretar un personaje con diferentes características a las que ustedes son? ¿O diferente forma de pensar a la de ustedes? Pues antes que nada, yo trataría de meterme en personaje, cuestionarme qué es lo que quiere, cómo piensa, crear empatía, ¿no? Y pues así poder solucionar dudas, eso más que nada, crear empatía. Pues sí, básicamente ver hacia dónde se dirige a qué idea se quiere transmitir, y ya yo creo que eso es lo que nos ayuda mucho a saber
qué tono o qué es lo que queremos transmitirle a los demás. ¿Cuánto se les dificulta, pues, igual interpretar un personaje o se puede decir que cómo hacen ustedes para meterse en el personaje? Hola, yo creo que más que nada es la vivencia diaria, ves a las personas con las que convives, con las que interactúas y te vas dando una idea de cómo puede hablar un joven de 15, 20 años a un señor de 40, 50 años, ¿no? Y es en sí lo que checas. Yo quiero tomar la palabra. Así como les cuesta trabajo a ustedes las primeras ocasiones que vinieron, también es difícil para nosotros, ¿no? En algún momento nosotros también en la escuela llegamos a representar alguna obra y nos costó siempre trabajo, ¿no? Pararnos enfrente de los compañeros y de los maestros y de los mismos compañeros, ¿no? Que son los que son un poco más críticos. Yo creo que eso fue lo difícil. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo hacen los papás, ustedes, para meterse tanto en el personaje? Ahorita en este pedacito de obra acabo de ver que en realidad se meten muy bien a sus personajes. Y me gustaría saber cómo le hacen, por si alguna vez, ya saben. Pues yo creo que fue un poco fácil para nosotros porque fue una obra que habla de una situación de padres, ¿no? Entonces yo creo que fue un poquito más fácil ponernos en sus zapatos y ponernos en nuestros propios zapatos, ¿no? Entonces no creo que haya sido tan difícil. Y también porque acuérdense que también nosotros tuvimos su edad y cometimos igual errores y aciertos, al igual que ustedes, y porque tenemos hijas de su edad y pues tratamos, yo desde mi punto de vista, traté de imitar un poquito cómo es ella, ¿no? Para meterme en el personaje, sí, la verdad. Bueno, mi pregunta sería, ¿les gustó interpretar el personaje que les tocó a ustedes? Sí, a mí sí me gustó interpretarlo, creo que no me salió tan mal. Sí, fue muy padre. Sí, yo también, desde por mi parte también fue muy agradable, fue una buena experiencia y pues sí, efectivamente es salirte un poco de tu papel, ¿no? Y entrar en la parte de los chavos. Entonces sí me gustó esta experiencia y agradezco mucho el espacio. Bueno, sigo yo creo. ¿Qué experiencia les dejó representar esta, no sé cómo, obra? ¿Qué experiencia les dejó a ustedes? ¿Qué aprendieron? Yo creo que el representarnos, el hablar también, o más bien leer, que es una situación que no estamos tan acostumbrados nosotros como adultos, se está fomentando en ustedes que lean más. Entonces yo creo que fue una buena práctica. También el darle el énfasis, el darle todo lo que conlleva una obra. Pero fue una muy, muy buena experiencia el platicar con los compañeros, hacer las bromas, darle la tonalidad, el dar las ideas de que esto sí, esto no. Fue muy, muy agradable. ¿Ustedes practican la lectura en su casa, en algún otro lado, la interpretan en, no sé, su casa, bueno, en alguna escuela aparte de la de nosotros? En mi caso sí, me gusta mucho leer, entonces algo que traté con mi hija fue inculcarle el amor hacia la lectura a mi hija, y creo que lo logré. Es una gran lectora, te puedo decir que ella lee de 3 a 4 libros al mes, entonces creo que es muy muy bueno. Entonces es una experiencia que a todos se los comparto. Es no nada más leer por leer, sino entenderlo,
imaginarse, es escaparse a veces de este mundo y entrar en mundos muy, muy bonitos. Bueno, yo quería preguntarle si alguno de ustedes se identificó con su personaje. Tuvo... Creo que sí. Bueno, creo que... es que me quedan viendo. Yo creo que sí. Yo creo que todos nos identificamos con nuestro personaje. Como te comentaba hace un momento, somos padres, convivimos con jóvenes de su edad. Y sí, yo creo que todos nos identificamos. Pues yo no, o sea, yo honestamente no, el papel que a mí me tocó fue así como que el mal consejo, entonces no, yo creo que a su edad es entendible, pero ahora que ya estamos nosotros del otro lado, pues así como que los consejos no son muy agradables y la forma en que esta niña trata de apoyar a la otra, entonces realmente yo, en mi caso, sí fue una buena experiencia, pero definitivamente pues no lo más acertado, ¿no? Bueno, a ver, pregunta para los papás, porque por ahí los muchachos se fueron con algo que muchas veces escuchan acerca de los aprendizajes, porque les preguntaban qué aprendieron, más que qué aprendieron ustedes dentro del taller de escuela para padres, la pregunta pienso que sería, ¿qué enseñanza me deja este tipo de obras donde se manejan, sí mencionaron ustedes problemas que a lo mejor están cercanos, pero me podría servir si en la realidad se presentara una situación así, con mi hija en este caso, para cualquiera de ustedes, ¿me podría dejar esto alguna enseñanza? O sea, a lo mejor si se presenta la situación que diga yo, agarro esto. Es complicado pensar uno en ese escenario, ¿no? Tener a una persona completamente de otro nivel socioeconómico, tal vez llegar, presentarse en mi casa. Y bueno, lidiar con esta persona sí me costaría un poquito de trabajo, pero creo que yo siempre lo he pensado, creo que con que mi hija sea feliz, yo creo que es lo más importante, y en algún momento trataríamos de integrar a esta nueva persona, a nosotros. Yo creo que ese sería un poquito la labor de nosotros, ¿no? Pero no creo que hubiera mayor problema, sinceramente. A ver, me están indicando que tenemos chat, por ahí nuestros televidentes están haciendo alguna pregunta o algún comentario. Nuestra voz sexy, por favor, Almita. Pues sí, tenemos aquí a la técnica 113 y a la técnica 58 que están participando con nosotros y nos dice la técnica 113 que se nota que hay buena comunicación de estos padres que nos acompañan el día de hoy con sus hijos y preguntan quién fue la persona que eligió la obra, quién hizo la adaptación y cuánto tiempo ensayaron para esta presentación. A ver, híjole. Muchas preguntas. Necesitamos otro programa completo. Bueno, vamos a empezar por comentar, primero tomo la palabra yo, sí tenemos aquí al taller de escuela para padres, no quisimos en esta ocasión que estuvieran los hijos, es decir, no está aquí la combinación hijos-padres, pues para evitar alguna situación de nervios o alguna cosa, más creo yo de los padres que de los hijos. La obra, tuve la fortuna de encontrarla a un servidor, la adaptaron ellos y los ensayó ellos junto con la maestra responsable del grupo de taller para padres, pero ¿cuánto tiempo ensayaron? ¿Quién nos cuenta? Dos clases. Dos clases por el tiempo, porque a veces es difícil combinar las actividades, pero definitivamente yo creo que algo que nos ayudó mucho es que nosotros ya tenemos un rato, ya este es nuestro tercer año en Escuela para Padres, entonces definitivamente ya estamos muy acoplados, ya nos conocemos muy bien, nos tenemos la confianza y yo creo que eso fue gran parte de que ayudó para que nos requiriéramos a lo mejor de mucho tiempo, ¿no? Y de poder acoplarnos. Sí, de hecho, pues, fue una obra difícil, tan difícil que Vicky se integró con nosotros el día de hoy en la mañana y nada más hicimos un ensayo así de rapidísimo y creo que le quedó muy bien el papel. Bueno, soy una mamá ogro, yo creo que sí me quedó. Pero, bueno, una disculpa, no fue por...
que quisiéramos improvisar o no hubiéramos trabajado. Sucede que hay en nuestro taller de Escuela para Padres, tenemos otras compañeras y compañeros, pero por cuestiones de trabajo, hoy pues no podían faltar y por eso fue que nos sucedió esto de que se integró nuestra compañerita hoy. Pero sí, la semana pasada sí le echamos muchas ganas y lo hicimos con mucho cariño, mucho amor. Y pues ya estamos aquí triunfando. De hecho, perdón, vale la pena mencionar, como sabemos, a todo el mundo nos pasa, hubo un imprevisto, hubo una mami que le mandamos saludos de aquí a la señora Katia, tuvo una cuestión de salud y por eso el narrador fue alumno, que además aquí haciendo el anuncio es nuestro campeón de declamación, así que estaba invitado para venir al día de hoy y le dijimos, pues te va a tocar ser el narrador en la obra de los papás, Andrés. Y se nos, no, era todo lo del chat, Almita, perdón. Era todo lo del chat. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, como siempre, no resta más que agradecer a nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, a la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 6, la maestra Patricia Cabrera, la subdirectora Esperanza, todo el personal administrativo, docente de servicios, la maestra Estela González Quintero, la titular de Escuela para Padres. Y antes de despedirnos rápidamente, muchachos, empezamos por allá, Andrés, ¿algún saludo que quieras enviar? Con micro. Bueno, pues por mi parte quisiera mandar un saludo a todas las personas que me conozcan. No tengo un saludo en especial para enviar, pero pues, si alguien me esté viendo por ahí, pues hola. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo. Bueno, yo quiero felicitar a mi compañera Paola Butanda, que hoy cumple años. Felicidades, Paola. Di la fecha para que vean qué es hoy. 12 de abril. Paola. Yo quiero mandarle un saludo a mis amigas. ¿Yerandi? Yo quiero mandar un saludo a todo el salón de primero E y de primero G. Bien, antes de que manden saludos, los papás sí se vale los saludos, pero con ellos hay una situación, vamos a hacer preguntas distintas, empezamos por derecha, ¿le parece bien? Señora, usted como madre de familia, ¿qué consejo les da a los jóvenes que no nos gusta leer? Y sirve que por ahí, ahora si tiene algún saludo, lo que sea, préstenos un micrófono, por favor. Para todos aquellos jóvenes que a mí nos gusta leer, ¿qué les dice? Que la lectura no es mala. La lectura es muy buena. Como lo comentaba, la lectura es imaginación. Es vivir otras vidas, vivir otras situaciones. Es gozarlo. La verdad, a veces es tedioso para ustedes como jóvenes, pero vale la pena. Son muchas, muchas cosas bonitas. ¿Algún saludo? Bueno, saludos a todos los alumnos y espero que pues que esto les pueda ayudar a que lean un poquito más. Eso les va a ayudar mucho. Muchas gracias. Continuamos por acá. Mami, otro problema. No es mi mami, es mamá. ¿Qué le diría a aquellos alumnos que nos dan nervios pararnos enfrente del público y hablar? Que tienen razón. Ah, no, no. ¿Pero cómo lo vencen? Que, pues sí, que a lo mejor piensen que, bueno, yo en ese caso traté de sacarlo sin pensar en que todos me están viendo, sino concentrarme en lo que iba a hacer y a lo mejor ver el fin, ¿no? El fin que es pues llegar a más gente y pues transmitirles algo positivo. Eso yo creo que es lo importante. Muchas gracias. ¿Algún saludo? Pues saludos a toda la escuela y obviamente a mi pequeña hijísima, que la amo. Ok, antes del chat, porque me dicen que tengo otra vez chat, vamos con la otra mami y dejamos a los papás al final. Mami, ¿qué tan importante es este tipo de actividades que tienen que ver con el arte para la formación de los alumnos, desde su punto de vista? Sí, pues es importante porque nos abre mundos, nuevas posibilidades, es como comprarnos, viajar sin comprarnos un boleto, vivir, conocer gente sin tener que salir, nada más es la maravillosa magia de abrir un libro y de sentir emociones buenas, malas, es un mundo maravilloso, yo sí los invito. Y antes de que se me olvide, quiero mandar saludos a Gaby, a Rocío, a Katia, Lupita, Rosy, bueno, toda la gente que no nos pudo acompañar, ojalá no se me olvide nadie de los papis que no pudieron estar, a Robert. Muchas gracias. En lo que le pasamos el micrófono acá al papá, ¿tenemos chat otra vez, Almita? Así es, también los papás de la 113 nos están dando consejos sobre la educación de los chicos y nos dicen, la felicidad en esta edad puede ser ficticia, tenemos que estar al pendiente para que no se equivoquen, así que no nos confiemos. Pues muchas gracias a los papás que están viendo a los papás. Sería todo lo que tenemos de chat.
de todo lo que tenemos de chat. Bueno, acá el primero de los papás. ¿Qué pasa particularmente a los varones como que nos da más pena? ¿Qué pasa? Usted tiene hija en este caso, pero ¿qué le diría a los varones así como que, híjole, yo no bailo, yo no hablo, yo no paso, no participo, o quien tiene que estar al pendiente de los hijos es la mamá? ¿Qué les diría usted allá a los papás? ¿Qué les diría? Que lo disfrutemos, son momentos que no se repiten. Este es un momento para mí que muy difícilmente lo voy a volver a repetir y hay que disfrutarlo nada más, ¿no? Sí, cierto, como que tienen más facilidad las mujeres para esto, nosotros somos más troncos, pero disfrutémoslo y no pasa nada, todo muy padre. Despídase con un chale, hombre, y le sale rete bien. No, y un saludo a todo el equipo de padres de familia, la profesora Quintero, y un besote a mi hija. El último papá. ¿Qué diría usted? Coinciden que los papás son de tercero. ¿Cómo podemos apoyar los papás a estos alumnos que pasan ya al siguiente grado? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, vamos a empiezan nuestros hijos, nuestras hijas, en este caso, por una nueva etapa académica. Brincan a un nivel que es completamente diferente. Van a tener muchas distracciones, pero no hay de otra, ¿no? Más que seguir trabajando con ellos, estar al pendiente de ellos, estar... se dice vulgarmente, atrás de ellos, y no queda otra más que tratar de llevarlos por un buen camino, ¿no? Ser una buena guía, y creo que pues, la mejor guía pues, es el ejemplo de uno, ¿no? Y pues eso es todo. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mis compañeros, a la maestra Estela Quintero, y pues seguramente por ahí nos va a ver otra persona. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Échale un ojo a la cultura de GSTV. Te voy aprendiendo. Nos vemos dentro de 8 días nuevamente con un programa muy especial. Muy buenos días. Hasta luego. Saludos a mi niña. Gracias.